En los supermercados de Nilandú, la verdad, bueno, solo hay tres, son pequeñas tiendas y la verdad es que hay muy poquita variedad, así que, pero bueno, lo suficiente para ir resistiendo pues 6, 7, 10 días de una manera relativamente variada. Ahora veréis un poquito qué productos hay aquí en una isla local de Maldivas. Es interesante pues recopilar aquí alimentos antes de ir a una isla desierta. La Marta está comprando aguas, patatitas, demás. Patatitas, un Nescafé, zumos, una Pepsi. El café ese es muy bueno. ¿Cuál es? Este, el café que parece café con hielo. No, ese ya no hay. Ya no hay, no está ahí. No. Ah, está en la bolsa, pero no voy a sacar más, que se nos pide un poquito de aquí. Pero bueno, pues nada, aquí los chicos. Voy saliendo. Copiar, haciendo un acopio de un milo está muy bueno, ¿eh? Es un cacao lat así con malta, que la malta no sé muy bien lo que es de hacer, pero bueno, que está muy bueno. Aquí Inés, hola, bienvenida. Hola. Ese sombrerico que lleva, ese sombrerico es muy buena idea, sí, para las chicas. Pues sí, porque si no la nariz, etcétera, ¿eh? En un día de sol, que aquí hay bastantes y también lluviosos. Agua interesante. Café. Está muy bueno. Pero volvamos al agua. El agua siempre es bastante esencial. Esto no sé qué es. La verdad es que vamos a experimentar. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Eli, ¿me pasas el sofé? Sí, sí. Ah, mira, lo lleva ella. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es indispensable. Mosquitos. 30. 30 serían 0,6 por 1,80€. 1,80€ está muy bien. No hace falta traérselo de España. Bueno, tráete uno por si acaso, que no hubiera, ¿verdad? Sí, bueno, pues en esta tienda la verdad es que los precios están para todo el mundo, ¿eh? Aquí la neverita con todas las bebidas. Desde luego, bebidas es lo que más variedad hay, ¿eh? Por eso. Batidos, un poquito, Coca-Cola, sodas. Indispensable para la playa. Y aquí todos los productos estos del sol, ¿vale? Cremas y tal, pero cremas de protección solar y aftersun, pues no hay. Y nada, pues mira, por aquí galletitas, ¿verdad? Productos de ellos. Galletitas aquí para un poco tener refuerzo para los desayunos, que aquí en el Pearl Beach View son muy iguales, ¿eh? Ya hemos dicho tostadas, una tortilla, mantequilla, mermelada y un café con leche. Y bueno, pues aquí podéis comprar leche, podéis comprar cereales y reforzar el desayuno, galletas o alguna pasta, ¿vale? Y bueno, pues ya veis que mucha variedad tampoco hay, ¿eh? Es un sitio pequeñito, pues las tres tiendas son iguales, ¿eh? A cual tiene menos productos de todas. El Milo que hemos dicho antes, míralo, aquí está. Y también lo hay en batido, ¿eh? Los cereales. Y bueno, ya está. Y sandalias, pues si se os olvidan, pero no hay sombreros. Venga, vámonos. ¿Vamos? Listo.